Y la marcha lleva consigo algunas acciones simbólicas de protesta, señalando culpables de la crisis, culpables del subdesarrollo de Andalucía. Y hoy hemos querido señalar a una superficie que es alemana, marca alemana, sobre todo para protestar por la visita de la Merkel en España. No porque no queremos que venga, sino porque viene, sobre todo, para exigirle al gobierno los recortes. Y quien está beneficiando de esta crisis son la banca alemana, son las empresas alemanas, que son realmente los que están sacando un resultado positivo de toda la crisis. Y nos parece que es injusto que venga una señora a España a exigirnos más recortes. Por eso hemos hecho esta ocupación simbólica de 8 compañeros que realmente han estado pacíficamente en esta superficie haciendo esta protesta pacífica. Nos acusan de desobediencia y nos acusan también de desórdenes públicos. Desórdenes públicos no existen. Desobediencia, pues sí, pacífica, pasiva. Bueno, nosotros esperemos que lo pongan pronto en libertad, porque si no realmente la marcha se va a dirigir a la comisaría de policía.